Así es. Como estaba en el título, nueva actualización de Car Parking Multiplayer. Y pues sí, amigos, tal vez en este video me escuchen un poquito más serio, un poquito más raro, pero hey. Pero es porque ahorita me siento mal, me siento bien puto crudo a la verga. Porque no, estuve tomando pues obviamente el Navidad, todavía al día siguiente, y pues tengo una cruda, de esas que te duele la cabeza bien culero, ayúdenme, ya no vuelvo a tomar, Diosito. Si la meto, juego al Fornites. ¡Oh! ¡Qué pena, no! Si la meto, me quedo en TikTok. Pero pues sí, amigos, por fin tenemos una nueva actualización de Car Parking. Y de hecho este video lo estoy grabando justamente hoy. Oh, pues sí, no, qué pendejo. Pero este video está recién salidito del horno. Estamos exactamente a 27 de diciembre. Soy las 6:35 de la tarde. O sea, literalmente lo estoy grabando seguidito. Ahorita lo voy a editar rápido y se va a YouTube. Oh. La verdad, esta ha sido de las actualizaciones que más me ha sorprendido y de, me atrevo a decir que ha sido de mis favoritas. Simplemente porque por fin ya me voy a aburrir menos tal vez jugando este juego. Porque pues miren esto. Ya hay tráfico. Para empezar, aquí creo que hubo un accidente, ¿no? ¿Qué pedo? A ver, aguanta. Pues sí, se acaban de matar. Pero sí, justamente por esto es de mis actualizaciones favoritas, porque ya tenemos tráfico en literalmente todo lo que es Car Parking Multiplayer. Aquí, obviamente por aquí no aparece el tráfico, porque pues no, pero porque estamos bien lejos. Pero pues sí, justamente ya por aquí ya pasan carros, por aquí todavía no lo descubro. Ahorita vamos a ver si pasan por aquí carros, espero y sí, porque estaría bien verga. Y prácticamente por todo Car Parking ya hay carros bots. Antes no había eso, porque yo siento que ha de ser bien pinche laborioso irles haciendo una ruta cada auto, copiar, pegar. Entonces, muy bien ahí, Tasimov, muy bien ahí, te mamaste con esta actualización. Antes, si eres nuevo en este juego, pues solamente había tráfico en lo que es City 1, pero no crean que como ahorita que es todo esto, no. Nada más era tráfico en todo esto, aquí. Y ya, prácticamente. Oye, tengo unos pulmones, a huevo. Prácticamente nada más en lo que son líneas rectas y ya. Y pues ahorita sí, ya hay tráfico en todos lados. De hecho, por favor, amiguito, casi me pegas. De hecho, uno sabe que por aquí pasaban los carros, ay, güey. Mira, ese va. Agua, y ya me pegó. Vamos a darle en su mano. O sea, sí, eso está bastante chingón. Aquí para empezar están bugueados. Ah, les recuerdo que esto simplemente es una beta. ¿Qué quiere decir? Que todavía no sale oficialmente. Solamente la tenemos muy pocas personas. Y como es una beta, pues solamente es una versión de prueba para que ellos se vayan dando cuenta que fallos hay. Como por ejemplo ese, que se quedaron ahí bugueados. Ese lo van a solucionar en cuanto salga oficialmente. Y pues sí, no sé si por aquí haya tráfico. Ah, sí, mira, ya van por el otro lado. Aguanta. Te vas con cuidado. ¡Ah, ahí van! Mira, ya viste, miren. ¡A huevo! O sea, eso está bastante chingón, ¿ah, cabrón? Entonces, sí, neta que eso estuvo muy bien. Pero pues bueno, yo creo que ahorita se las voy a enseñar yo al 100% de esta actualización, ya que también hay, pues, una nueva zona, la cual ni siquiera la he visitado bien. Les estoy mintiendo, si la visité, algún problema, pues obviamente tengo que jugar primero para ver qué hay y se los diga. ¡Pendejos! Así que sí, sin nada más que decir, comencemos con este bonito video. ¡Ah! A ver, para empezar, primero lo primero. Ah, pues sí, qué pendejo, ¿no? Ay, me siento de mal. Vamos a ver. Creo, y no estoy 100% seguro porque sí revisé, pero creo que no incluyeron ropa nueva. Simplemente creo que lo que sí es nuevo es lo de aquí de los árabes. ¿Sabe, bro? Watch your chief for fry. Y de ahí en fuera creo que ya no hay nada nuevo, güey. La verdad no encontré, no supe, güey, no estoy como que muy enterado de lo que es la ropa de Car Parking. Pero pues sí, ropa árabe. Creo que sí son árabes, ¿no? Esos que están en tierra y acá están bien locos ahí haciendo drift. Sí.
Y después sí pusieron varios rines. ¿Para qué les miento? La verdad no supe qué rines pusieron, amigos, porque pues no estoy enteradísimo muy bien de cuántos rines hay. Pero yo les voy a decir cuántos rines pusieron de los poquitos que me acuerdo. Por ejemplo, este ya estaban, ya. Bueno, les voy a dar un pasante rápido ahí, así que si ustedes ven uno nuevo y no me doy cuenta, pues pónganle pausa para que los vean bien. Por ejemplo, esto es mamalones. O sea, están bien, ¿no? Estos creo que son nuevos. No, estos no. Estos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Mamalones. Sí. Ah, estos también creo que son nuevos. Estos nunca los había visto, entonces yo creo que estos también son nuevos. Aparte, 100 monedas de oro. ¡Tala, a ver! Mamalones. Creo que estos también son nuevos. No, estos no aguantan. Estos tampoco. Chinga. No sé. Al chile no sé, amigos. Ah, estos sí son nuevos. Estos no estoy 100% seguro, pero sí. Estos también son nuevos. Estos también, supongo. Estos creo que también son nuevos. Y es que cada vez hay más rines. Estos también creo que son nuevos, La verdad, pues la neta era estos. Creo que también son nuevos. Entonces, mamalón. No soy muy amante de los nuevos rines que incluyeron, la verdad, pero. Ay, estos también son nuevos, creo, güey. Ah, oh, estos están bonitos. ¿Sí? ¿Se ve bonito el Z? Nah. ¿Cómo le hacía el Pou? No me quedó. No sé, güey. Lo único que sí me queda es el de Angry Birds. Escuchen, escuchen. Mi pura mamada. Quítenme la esquizofrenia, por favor. Llévenme a un psicólogo. Pero bueno, vamos a ver lo que son los nuevos carros. Y para qué les miento, tampoco no estoy muy enterado de los nuevos carros. Es que como que yo no soy. Yo es que la verdad yo no salgo de mi MK2, no salgo del Z y no salgo de. Del Supra, entonces, pues no sé, a ver, pues no sé. Pero incluyeron un Corvette que dije, ah, qué precioso está este Corvette. De aquí creo que ya no hay ninguno, ¿no? Espérate. Este es nuevo, ¿no? Creo que sí, este es nuevo porque no lo tengo. Ah, mira, sí es nuevo porque creo que, a ver, vamos a ver si se le abre el motor. No se le abre, creo. Pero sí, estoy seguro que este es nuevo. 70 mil pesos, chinga. Ah, este también creo que es nuevo, sí, este sí es nuevo también definitivamente. La verdad, como que Tassimopsin se está incluyendo muchos autos los que son viejos. Estos, los que incluyó, todos los que incluyó son viejos, hasta el Corvette. Y eso que es Corvette, obviamente, también es viejo. Ahorita, ah, este también es nuevo. Todos son nuevos. Ah, no, este no. No sé, pero ¿por qué lo tengo comprado, güey? ¿Por qué lo tengo comprado, güey? No, pero es que sí es nuevo, güey, definitivamente. Estoy segurísimo que este es nuevo, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver qué otro incluyeron nuevo. ¿Este es nuevo? Creo que sí es nuevo, ¿no? Nunca lo había visto. Yo creo que sí, todos estos son nuevos. Aparte, pues no los tengo comprados y yo tengo casi todos los autos de car parking. ¿Este también será nuevo? No, este creo que sí ya estaba, ¿eh? Ahí confirmen en los comentarios, pero está bonito. No sé qué auto sea. Nunca lo había visto en mi vida, pero yo creo que va a ser un buen proyecto. A ver, vamos a ver si sí o no. Creo que también habían incluido una camioneta, efectivamente. Esta y esta las incluyó Tassimov. Creo que esta sí la incluyó, estoy segurísimo que no estaba. Y esta también, pero esta vi que se le abre el cofre, ¿eh? Por ahí me di cuenta, a ver. ¡Ey! Miren. ¡Ey! No me dejó, pero creo que se le abre el cofre, ¿eh? Porque miren, guachen, ¿eh? Ah, no me dejó. Y vamos a ver ahora el que quiero que vean y que ha sido mi favorito, que es este. Que, a ver, confírmenme en los comentarios. Estoy segurísimo que es Corvette, pero pues, no lo sé, bro. Miren qué bonito. A ver, vamos a ver. No me gustó. ¿Sabe escuchar rico? ¡Ah! Y habían incluido otros. Este sí me acuerdo que estaba en loco. A ver, este ya estaba. Creo que este tampoco no estaba. No me gusta. Creo que es Mercedes, ayúdenme. Pero habían incluido uno que dije, no mames, este, güey. No mames. 3000 monedas. De oro. Y habían incluido otro, ¿no? Por acá, no. Este también. 5000 monedas de oro. Oh, está loco lo que le sigue, güey. También cada vez este juego empieza a ser un poco más moderno. Porque si bien recuerdan los autos que bots que habían antes, estaban, pues ya, no mames, viejísimos. No eran. Yo desde que me acuerdo, desde que tengo car parking, nunca los cambiaron. Y ahorita hasta ya les. Ay, güey, perdón. Ah. Les incluyeron como brillo, miren, guachen, vamos a seguir ese. ¡Compromiso! Esta es una X6, ¿no? Creo. A ver, vamos a ver. Ay. Vamos a verla. Dicen por ahí, yo la verdad no noté cambios, pues me da igual. Pero dicen que por ahí que no, que todo sigue igual. El lag sigue igual y todo eso sigue igual. Entonces, uff, lamentablemente. Miren ese qué auto es.
un bonito... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba ese? Un Audi... No me acuerdo, güey. Ayúdenme. Miren, una camioneta de tamalero. ¡Ah! Un Sirocco. Como el que tengo, ufas. Y sí, o sea, incluyeron nuevos autos. Está chingón. Esto sí me agradó bastantísimo. Así que por mí... Y yo soy bien hater, ¿eh? Ustedes saben que a mí... Yo soy un pinche hater en las actualizaciones. Pero esta sí me dejó... La verdad, sorprendido. Ah, pero estábamos hablando de lag, ¿no? Yo la verdad sigo notando igual el lag. Miren, de hecho, ahí, miren. ¿Dónde? ¿Esto para dónde me lleva? Nunca lo había visto. A ver, vamos a ver. Nunca había venido para acá. Ni siquiera me había dado cuenta que habían incluido esto. Ayúdenme. Ah, pero yo creo que esta madre ya te lleva directamente a la nueva zona, ¿no? Veamos, pongámoslo a prueba. Y efectivamente, sí. Y a ver, vamos a verla. También nada más, obviamente no voy a estar mostrando a todo al 100% esta zona nueva. Simplemente voy a ir manejando normal. Porque también no quiero quitarles la emoción. Y esto yo siempre se los digo. No me gusta mostrar siempre al 100% las actualizaciones porque pues les quito la emoción, ¿me entienden? Entonces, pues no. Vamos a hacer nada más un pasón así en cortito. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, 10. Ayúdenme, casi me estampo la verga. Pero aquí está chido para hacer rodadas. Es como, ¿no? Es como zona de riquitos. Así que ya te sabes. Guachungacha. Nada más voy a darles así un pasoncito rápido. Ustedes ahí la verán más tranquilamente. Miren ese cantonzote. Ufas. Aguas, aguas. Miren, estoy dando la vuelta aquí tranquilito. ¡Ay, ay! Esa curva está chida, ¿eh? Imagínense esa, una rodada, tú sabes, 1, 2, 3. En ese cantón también, o sea, es que están feas esas curvas. Están feas esas curvas, están mal hechas, no me deja, amigo. O yo que no sé manejar más bien, ¿no? Miren, guacha. Efectivamente, yo soy el que no sabe manejar. Guacha, no, ¡ala! Sí, efectivamente, soy yo el que no. Y ahora sí que prácticamente Car Parking está cambiando bastante. Yo la parte que más me gusta es desde que pusieron todo en español. Bueno, en cualquier idioma, ¿me entiendes? Pero eso de que lo pusieron en español es como que un punto que decía, huevo, qué chido, porque luego no sabía qué significaban cosas. Pues yo no soy gabacho, bro. Aguas, aguas. Ah, esta curva. Está chida igual para rodada, mira. Mamalona. Pero pues sí, prácticamente de ahí en fuera ya no sé qué más agregaron, amigos, para que les miento. Ay, güey, estoy manejando bien culero, Pero pues sí. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video sobre la nueva actualización de Car Parking. Y les recuerdo que el SIDA. See that.